Buenos días a todos. Hoy vamos a orar por la coyuntura que estamos pasando y para que Dios nos proteja. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Buenos días con todos. Hoy haremos la oración del Ave María para que Dios nos proteja de esta enfermedad. En nom du Père, en nom du Fils, de Saint-Esprit. Amén. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Encima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Libres, libres, que servibles por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Muy buenos días, estimados padres, familia, docentes y alumnos. El que les habla como director académico y en representación de la plana jerárquica de la institución Inca Garcilaso de la Vega, hace extensivo un cordial saludo al inicio de este año académico 2021. En el presente año, nuestras clases seguirán siendo virtuales. Ustedes saben perfectamente que la niñez y la juventud es el fin supremo de una sociedad. Por lo tanto, nuestra institución educativa tiene que velar por su salud y por su estado físico. Asimismo, los profesores, durante los meses de enero y febrero, han desarrollado su programación curricular, escogiendo las principales competencias y actividades que van a desarrollar durante todo el presente año. Asimismo, el colegio ha
puesto a servicio un PAX de textos escolares. Estos textos escolares son de las principales áreas, así también como el texto del inglés. Ahora, estos textos son de reforzamiento para que el alumno en casa pueda revisar las clases emitidas por sus maestros. Así también, nuestra institución ha decidido trabajar con una nueva plataforma, la plataforma Microsoft Teams. Esta plataforma nos da una serie de ventajas para poder cumplir satisfactoriamente con los objetivos propuestos por nuestra institución. Cabe resaltar que después de las clases de los maestros, van a ser todas estas clases grabadas y van a estar en nuestra plataforma NetInca, en donde nuestros alumnos, si por algún motivo no escucharon una clase, van a poder ingresar a la plataforma y poder ver la clase íntegra del maestro. Esta es una de las bondades que nos da nuestra plataforma. Asimismo, queridos alumnos, padres de familia, tenemos un año por delante, les deseo muchos éxitos, todo va a depender del esfuerzo, coraje y voluntad que pongan cada uno de ustedes en el desarrollo de este año académico 2021. Muchas gracias.